Hay una diferencia muy grande entre los griegos de Atenas y los griegos de Esparta, o sea, los espartanos. Y en esta cápsula queremos hablar acerca de los espartanos y su personalidad. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y queremos tocar el tema porque hay una manera de tener una personalidad espartana. Una personalidad fuerte, una personalidad formal y seria, que es como eran los espartanos, que no se doblegaban ante nada y que eran prácticamente invencibles. Y es lo que queremos que todos ustedes y también nosotros tengamos, una personalidad que sea invencible e imbatible. A ver qué les parece lo que vamos a contarles acerca del tema. Estilócratas, bienvenidos a un nuevo video. Seguramente te has preguntado acerca de cómo eran las antiguas civilizaciones y te has sorprendido de su cultura y de su forma de vida. Aún hoy solemos imitar los mejores rasgos que nos han heredado. En su apogeo, el ejército espartano era la fuerza militar más dominante y temida de la antigua Grecia, y su destreza se basaba en la mentalidad y estrategia singular que aportó el arte de la guerra. Hoy, en Estilocracia, te hablaremos de lo interesante de la personalidad espartana. Poder en la apariencia. Los hombres espartanos no solo tenían las habilidades y el entrenamiento para respaldar su reputación como guerreros formidables, sino que también mejoraron esa reputación y su eficacia en el campo de batalla al cultivar una apariencia que coincidía con su destreza. Los guerreros espartanos estaban vestidos con una capa y una túnica escarlata que les ayudaba a ocultar mejor la sangre, una herida y una debilidad ante el enemigo. Los hombres espartanos llevaban el pelo largo, un estilo que alguna vez había sido común en toda Grecia. Para los espartanos, el cabello largo simbolizaba ser un hombre libre y creían, dice Plutarco, que hacía al guapo más atractivo y al feo más aterrador. Los espartanos se mantenían bien arreglados, a menudo trenzaban esos largos mechones y mantenían sus barbas bien recortadas. La formidable apariencia del casco espartano se vio reforzada por el hecho de que estaba sobrepuesto con una elevada cresta de crin de caballo, que al moverse no solo creaba la impresión de una altura y estatura desalentadoras, sino que daba un aspecto de temor. Los rasgos inexpresivos de los cascos griegos, con sus nasales de bronce gruesos, sus mejillas deslumbrantes y los huecos impíos de sus hendiduras oculares, proyectaban al enemigo la sensación de que se estaban enfrentando a una máquina implacable e insaciable. Habla y piensa lacónicamente. El filósofo espartano Chilón, uno de los siete sabios de Grecia, dijo que menos es más. Esta fue una máxima que guió a los espartanos. Lo ideal era hablar solo cuando uno tenía algo importante que decir. Frases contundentes, respuestas agudas e inteligentes que caracterizaron el ingenio lacónico. Los espartanos perfeccionaron sus palabras hasta que fueron tan afilados como sus lanzas y tan seguros de encontrar su meta. Contrólate. Antes de la batalla, los guerreros espartanos mantenían sus nervios a raya, ocupándose con diversas tareas y rituales físicos. En su juventud, habían memorizado versos del poeta Tirteo, que recitaban para sí mismos y cantaban mientras marchaban en campaña. En los días previos a la batalla, se ejercitaban antes del desayuno, recibían instrucciones militares y entrenamiento después de comer, y participaban en competencias deportivas por la tarde. Durante los momentos de reposo, los hombres mantenían conversaciones o pulían los exteriores de bronce de sus escudos. Dedícate a lo tuyo. Mientras los soldados de otras ciudades eran también granjeros, artesanos o comerciantes, los espartanos eran soldados de tiempo completo. Dedicándose por completo a su vocación, se convirtieron en los mejores en lo que hicieron, con una ventaja sobre aquellos que eran simplemente diletantes de las artes marciales. Enfócate. Para los espartanos, el coraje no era un estado mental vulnerable y transitorio, sino el producto de la preparación y la práctica. De hecho, no respetaban al soldado que luchaba en una furia apasionada, creyendo que una postura tan ruidosa y beligerante se usaba para ocultar el miedo y la falta de compostura. En cambio, buscaron encarnar el espíritu del profesional silencioso, que simplemente se propone hacer su trabajo y vive el clásico lema expresado por sus entrenadores como Vince Lombardi: actúa como si hubieras estado allí antes. El coraje de los espartanos no nació del sentimiento, sino de la disciplina. No fue una emoción, sino un hábito.
Hasta aquí el video de hoy. Esperamos les haya gustado y cuéntanos, ¿cuál ejemplo tomarías como práctica? Si te gustó, no te olvides de darle like, suscríbete y dale a la campanita para que no pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima, estilócratas.